de ahorra plata. Y para el cumpleaños regálale un bueno, estamos con Sorsi. ¿Cómo va, Sorsi? ¿Qué dice? Cantante, músico y productor, también de acá de la ciudad de Rosario. Sí, señor. ¿Cómo arrancaste? O sea, como músico, así de pibito, ¿o no? Sí, sí, de pibito, así como el primer shock de escuchar música cuando era pendejo, armé una banda en el sexto grado para un festival de la primavera. Sí, me acuerdo como... ¿Pero qué influencia vos tenías? O sea, para tu viejo, ¿cómo fue con la música? ¿Escuchando radio, tu vieja? En realidad tenía unos... Yo quiero saber el principio. Sí, sí, el principio, el hermano más chico de mi viejo tenía bares y discotecas. Entonces, yo siempre me quedaba a dormir en la casa de mi primo y mi tío, que además era un alto caravanero, tenía... pilas de long plays, porque compraba para los boliches. Entonces yo empecé a escuchar un montón de música ahí y después empecé a grabarle los cassettes para los boliches a mi tío. Estaba todo el día escuchando música así, mi tío me decía, mirá esto, lo otro. Y ahí empecé, te estoy hablando 9, 10, 11 años. ¿Y qué año? Un montón de años. Un montón atrás. De años. Ah, vos sos de esos tipos que no quiere dar. No, es los 70. Tuve así esos primeros impactos escuchando mucha música, que lo que acá no había era casi nada de videos y ese tipo de cosas, ¿no? Aparte un ambiente de la noche, si tu tío era bolichero. Sí, sí. Esa, nosotros estábamos así como, digamos, unas lauchas así que por ahí hacíamos... Carlitos atrás de la barra, escondido, hacíamos los tragos. Claro. Pero a medida que pasaron los años, yo empecé... O sea, mientras los chicos iban al club, yo me quedaba escuchando discos así todo el tiempo. ¿Cómo es tu primer banda? ¿Como músico, como cantante? ¿Arrancaste de cantante? Sí, te decía, el primer impacto que tuve fue... Ahí cuando estábamos en la primaria, alguien trajo un disco... Siempre eran de hermanos más grandes, ¿no? Sí. Alguien trajo un disco de los Teen Tops, no me olvido más. Ahí viene la plaga, me gustó de la... Rock and roll clásico. Todo. Sí. Y cuando estaba rock and rollando, sí, la reina del lugar. Y me partió la cabeza, dije, esto es para mí. Y ahí armamos una banda con el pibe que tenía el disco. Sí. Y con el otro, que era el que le iba a pedir la batería al tío. Se llamó The Dominants. ¿La banda? Sí, porque era lo que decía la bata, de Dominance. Claro. Y ahí hicimos un show en sexto grado. Yo iba a la escuela Juan Arseno, Lagos y entre San Juan y San Luis. Y ahí, esa vez que nos subimos y tocamos 5 temas, 6 temas, y uno que armamos nosotros, que sí. Se llamaba... Ya hicieron un tema, ya, hicimos un de tema. Entrada, bien. El Endemoniado se llamaba. ¿El Endemoniado? No te iba a preguntar por qué. No, ni tampoco queremos saber. Claro. Y ahí yo me acuerdo, como siempre lo cuento como si fuera ahora, éramos de sexto grado y teníamos en el salón de actos de primero a quinto y los de séptimo, mirando porque era el festival de la primavera. Claro. Escúchame, y la producción, porque producción de eventos y, sí, de un montón de cosas, que, sí, de festivales, que hoy en día haces todo, ¿no? ¿Cuándo, sí, arranca también? ¿En esa época? ¿Junto con la música? Mira, el otro día me acordaba de que en esa época que hicimos este show, armamos la primer clase especial de los Beatles. Claro. Y ya, viste, reunía a la gente, decía, bueno, hay que hacer esto. Sí, sí. Después armaba fiestas para juntar guita o para viajar o para... qué sé yo, siempre... Siempre digo que vino de la necesidad de que alguien tenía que hacerlo y que no teníamos la guita para un montón de cosas y que, bueno, así empecé, inclusive con los mismos shows para la música, ¿no? Bueno, ¿cómo hacemos? Claro. Bueno, hay que salir y hacerla de alguna manera. Y después tuve así como un viaje, me fui un año a vivir a Estados Unidos y ahí vi
muchísimas cosas, mucha... Otro planeta. Claro. Más en esa época que no había internet. Y con la música. Claro, recién salía MTV y todo eso. Y ya cuando volví en esa época tenía ganas de armar algo. Y empecé a laburar en bares. Siempre laburé en bares. En producción siempre. Sí, sí. Armando fiestas, armando cosas. Hasta que un día dije, bueno, ok, quiero armar una banda. La primera banda que armé se llamaba Los Secundarios, antes Los Divinos. Sí. Antes Los Divinos, sí, esa sí. Ya no la tenía. Sí, sí. Yo Los Divinos era de ahí. Y, bueno, Los Secundarios tocaron, en esa época tocó, no sé, Baldi, Kawasaki, Sergio Riva, claro. Era toda una bandurria. Todo grosso. Sí, sí, eran toda gente amiga. Y hacíamos cover porque... Siempre pensé que había que tener algo para laburar. Eso siempre fue porque hoy en día está las bandas de covers están de moda y tienen mucho trabajo por todos lados. Uh-huh. Pero en esa época no existía. Fue un pionero, soy el pionero de la... Sí. De la... Hijo de puta que trajo la banda de covers. No, siempre, si vos empezás a mirar la historia del rock de Rosario, de los gatos que hacían cover de los Rolling... Claro. En los Wildcats, siempre hubo gente. Lo que pasa es que a lo mejor lo que no existía era como enmarcarlo. Bueno, vamos a hacer esto de los Stones, claro. Vamos a hacer tal cosa. Por ahí sale, ahí se arma la banda. Claro, sí, sí. Aparte armé la banda porque quería hacer... Covers. Quería hacer Under My Thumb. Claro, bajo un pulgar. Quería tocar ese tema y después vemos. El rock rosarino, porque estuvimos hablando antes, vos me lo sacaste así... A la luz, lo curtiste, lo mamaste. Sí, sí, sí. Del comienzo prácticamente. Sí, sí, de muy pendejo. Sí. O sea, iba. No sé. Yo lo he visto a Fito de pendejo y yo decía. El de lentecito ese va a ser un carro. Sí. Ya lo podía ver. Sí, despegaba el pibe. Siempre. Digamos, todo lo que fue la explosión de los 80, Graffiti, Identikit, Punto G, después ya cuando vinieron todos ustedes. Sí, aparte, en definitiva, es también por lo que estoy acá. O sea, todos mis amigos o la mayoría de mis amigos se fueron del país. Claro. Se fueron de Rosario, se fueron del país. Y a mí la razón que me hizo quedarme era que a mí me encantaba la música que se hacía acá. Me gustaban las bandas, eran mis amigos. Y creo definitivamente que todavía no se alcanzó ese punto de lo que puede llegar a ser el rock de esta ciudad en términos más grandes, ¿no? O sea, obviamente que eso lo alcanzó Cielo Raso. Sí. De alguna manera Fluido, Vudú, sí, pibes sí. Como se fueron ahora, como Indios, Vilma Palma, ni hablar, etc. Pero yo creo firmemente en que la música de Rosario tiene un futuro, un presente y un futuro importante. Sí. ¿Y cómo ves el mercado así? Porque vos, con la autogestión que siempre tuviste y también y mamás acá el rock de Rosario, ¿viste por qué cuesta tanto? ¿Tenés alguna opinión formada así de cómo cuesta salir de acá un poco? Salir musicalmente, ¿no? Sí, no, sí, sino sí. Salir. Lo que pasa es que uno tiene que entender que Rosario es el 5% del mercado como quede de disco de la Argentina. El 5%. El otro 5 es Córdoba, el otro 10 el resto del país, el 80 es Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Claro. También hay que entender que a no todo el mundo le interesa la cuestión artística, o sea, que en Buenos Aires piensan en términos de mercado y no en términos artísticos. O sea, yo siempre digo que ustedes con los Vándalos y esa estética de rock estuvo antes que un montón de bandas, antes que el Pitti, antes que antes que el otro, existían ustedes, ya haciendo live, sonando. Antes que Los Piojos estaba Coqui con... Sí, 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 sí.
lo fantástico de acá es que acá los las bandas lo hacen por el amor a la música. Claro. O sea, acá nadie viene, sé, loco, viste tu último disco, dale, ahora con el próximo, vamos. Claro. Vos tenés que hacerlo, lo hacés, sabés que tenés que mantener viva la banda, lo que querés hacer, tu vida cuando ya te dedicás profesionalmente a eso. Y sí creo que las herramientas de la tecnología de hoy ayudan a todos a que esto se conozca mucho más y por ahí a saltearse pasos de que si antes no te publicaban en un diario, en una radio, etcétera, etcétera. Estaba muerto. Estaba muerto. Ahora, el que le gusta tu banda puede tranquilamente seguirla y ver qué onda y también la puede conocer gente de otros lugares. Parador para los 50 años del rock rosarino. Contame un poco eso porque la verdad que es, la verdad a mí me gustó mucho y creo que fue importante para las bandas de la ciudad y también para las bandas que siguen saliendo, que hay como una historia, ¿no? Del rock de acá. Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo surgió? Cuando se nos ocurrió hacer esto de los 50 años, yo decía, bueno, se van a cumplir 50 años de que salió el disco de Lito. Y la tristeza hubiera sido mirar para atrás y que nadie lo hubiera celebrado, ¿no? Yo creo que lo de los 50 años lo que mostró es lo que puede hacer la sumatoria de fuerzas. Primero es nuestra historia, es lo que nosotros somos. Pero aparte es una historia que en las condiciones que se dio, no le debe nada a nadie, no se la debemos a nadie, la hicimos vos, yo y un montón de gente por pura convicción. Nadie nos regalaba y nos paraba, che, ustedes son unos copados, vengan a tocar. No, era íbamos a tocar y teníamos que pelear que nos garpen, si hacíamos esto teníamos que lograr que nos lo dieran, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué creo? Rosario tiene, cuando yo hablo de los 50 años de rock en castellano, digo, si lo inventaron los mexicanos, los peruanos, Mori. Para nosotros, un día Nevia se plantó y dijo, yo grabo en castellano. Claro. No, pero este simple que va a hacer, si no funciona, yo grabo en castellano, al que le gusta bien, al que no. Ese nuestro punto de referencia de canción de rock, que hasta hoy tiene 50 años. Y en el que claro, esos 50 años pasaron un montón de cosas y un montón de música buenísima. ¿Cómo viviste los momentos históricos, todo eso? Porque fue todo un trabajo. Arrancan los gatos. Eran unos chabones que tocaban en los bailes de Gimnasia Esgrima, qué sé yo, que hacían cover de los Rolling, de los Beatles. Sí. Y después un día van a Buenos Aires, desarman la banda, se quedan un par en una pensión y terminan grabando La Balsa, que fue el primer gran hit del rock en castellano. Y eso dio pie a todo un movimiento. Pero esos eran unos flacos que tocaban acá, en el Club Español. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó? Cuando tuvieron la difusión y las posibilidades, esos chabones terminaron tocando en el Festival de Jazz de Brasil, de Río de Janeiro, pero eran los mismos tipos de acá. Eso es lo que siempre hay que entender. Los periodos históricos eran, vienen eso y después viene... ¿Qué viene? Baglietto, claro. La Trova, otra explosión, otra cosa, todo el país escuchando los temas de estos flacos que tocaban en Café La Flor. Y alguien vino, los vio y se dio una serie de cosas. Sí. Todo eso se hizo bajo golpes militares. Claro. Y tiene su particularidad.
viene la democracia, aparece Fito.g, etcétera, etcétera, y fue toda otra explosión, hasta el 89, claro, que cuando graba .g. ¿Qué pasó en estos shows en la Labardén? La gente quedaba así. Decía, wow, yo no conocía esta banda, no conocía esto. Pero no, no nos conocíamos entre nosotros un montón de tipos. Claro. Che, ¿este quién es? Ah, este. Sí, tal. Sí, sí, claro. Uf, mirá. Entonces, para mí, como el primer objetivo era, che, ¿viste? ¿Viste lo que es este? Esta es una banda de rock. Mirá cómo canta aquel flaco. Uy, mirá cómo toca aquel. Eso fue el primer impacto. Y después claro, que creo que desde el escenario, eso se tradujo en la gente. La gente respondió, la gente agotaba un teatro como la Labardén en 5 horas. Y porque es gratis, no era el papo. Porque hay un montón de cosas gratis que han tenido sí, 20 sí, personas. Sí, sí. Hubo muchas cosas que sucedieron donde era como decir, wow, nosotros tenemos una historia y medio que no nos habíamos dado cuenta. O sea, claro. Y también creo que muchas veces los músicos se nos convoca para problemas, tragedia, etcétera, etcétera. Y yo decía, qué bueno sería que te llamen y decir, vamos a celebrar nuestra propia historia. Entonces, ¿qué pensé? Pensé que también uno tiene que, en este momento, que es el siglo XXI, que el Estado no es el Estado con el que crecimos nosotros, claro, y si hay una serie de recursos, uno tiene que poder plantear y decir, yo tengo esta idea. O sea, para mí lo de los 50 años tenía como lo que yo entiendo como la gestión del siglo XXI, que es la idea de un particular donde el Estado garantiza determinadas cosas y los privados, los sponsors, otras. Y en esa suma de cosas sale algo como lo que hicimos. Que creo que el diferencial fue que estuvo pensado desde el músico. Creo que en este momento nosotros tenemos que poder plantarnos ante la gente que gestiona los recursos del Estado, que es muy distinto, y poder decir, nosotros tenemos estas ideas, ¿en qué nos pueden acompañar? Pero la palabra final del armado de esto es nuestra. La rock actual, ¿cómo lo ves? La actual, lo que va surgiendo nuevo, está al tanto, todo. Sí, sí, yo porque voy a ver, sí, siempre que puedo, voy a ver banda, voy a ver sí, banda de gente que no conoce a nadie, exacto, voy a ver hip hop, voy a ver, yo creo que hay de todo, que hay un montón, y creo... ¿A futuro cómo lo ves también? O sea, no, yo lo veo. Yo sí, lo ve. Y sí, lo veo, sí, pero como lo vi siempre, digamos. Ahora creo no que hay... algo, que pasa algo nuevo. Siempre vos viste con la misma sensación. Sí, sí, ahora se lo multiplicó. Nuevo, se multiplicó. Ahora hay pibes que tocan de todo y yo creo y que. Mejor, cada vez mejor. Sí, sí, cada vez mejor. Yo lo que creo que nuestro aporte generacional, nosotros cuando nos dedicamos al rock había que inventarla toda, entera. Había que salir a pelear los lugares, había que salir a pegar los afiches, no había Facebook, no había... Entonces, lo que creo que lo nuestro es la heroica, así cierta cosa de decir, bueno, vamos por esa que no está. Claro. Con todo el dolor, con todos los garrones que implicó, y también con todos los grandes y geniales momentos claro, que hemos tenido. Sin duda, claro. Si no, somos unos mentirosos. Claro. Ahora, también que los pibes vean, entiendan que... Esto que hoy sucede, que es un montón de cosas que están buenísimas, antes hubo tipo que se la jugaron para que suceda. Y peleaban por lo mismo con otras armas. Sí, sí, o con nada, con la mano dándole a la pared. ¿Entendés? Entonces, yo creo que eso es lo que entre todos tenemos que tomar conciencia. Es decir, entre todos... Es 100 veces más posible que cada uno desde su trinchera, sí, peleándola. Sí. Cuando vos vas sumando esa totalidad, es como tan grande que la gente dice, wow, todo lo que pasa acá. Desde nosotros viendo los músicos a la gente que nos sí, está viendo en el escenario. Dedicamos esta versión al amigo Julio Franchi, que él la trajo a los 50 años del rock. Ahí va, bueno, genial. Un abrazo. Llegar. Y cuando llego, no me quiero quedar. Y si me voy,
los ojos. No te puedo ver. Si me hablan, me hablan. No puedo escuchar. Los tres. Bien, Juanquito. Bien. Gracias.